A partir de este momento, estamos para servirle. El espacio de orientación y ayuda por excelencia. Comparta con nosotros su problema. Primero es usted y estamos para servirle. Queda con ustedes la dama de la radio y la televisión, Adi Pérez. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles a través de las redes sociales, muy contenta como siempre de poder servirle. Y estamos con nuestro primer invitado que va a hablar de un tema muy especial. Quiero antes que nada agradecer al licenciado Luis Echeverría Navarro, que él es el director general del Centro de Estudios Superiores CTM, por siempre confiar en este programa para servirle, en donde estamos para orientar y, por supuesto, para recabar también todas sus denuncias ciudadanas, todas sus quejas con respecto a los servicios públicos municipales. En fin, nosotros estamos para servirle. Y quiero también agradecer a un muy buen amigo que siempre ha estado apoyándonos en causas muy nobles como lo es Guti Espadas Jr. Un besote para ti, mi querido Guti, como siempre, muy agradecida contigo. Y quiero decirles que este programa para servirles estará transmitiendo martes y jueves a las 8 de la noche. Y hoy es un tema muy especial, sobre todo para las mujeres, pero yo creo que más importante para los hijos. Y me acompaña el licenciado José Jesús León Solís. Él realmente se la sabe de todas, y me da mucho gusto tenerlo aquí en el programa porque él también nos ha acompañado en diferentes temporadas. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme, es un placer y agradezco la invitación. Bueno, pues vamos de lleno al tema porque es importante para todas las mujeres que estén más que nada asesoradas y que sepan qué es lo que tienen que hacer al momento de una ruptura matrimonial, de una relación en concubinato. ¿Qué es lo primero que deben de hacer para asegurar una pensión alimenticia? Vamos por partes. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos, como dice el Código de Familia, el artículo 24, comprende vestido, calzado, ¿sí?, hospitalización, diversión, educación y una serie de conceptos que no solamente incluye la comida, sino que es todo eso que les acabo de mencionar. Cuando viene una ruptura, ¿sí?, de separación o divorcio, la pensión alimenticia es el derecho que tiene, que les otorga la ley a los hijos, en este caso a una esposa o a la concubina, para poder tener derecho a los alimentos. O sea, ellos pueden promover a través de un juicio, ¿sí?, en el caso del divorcio y el divorcio incausado, que ya no tiene causales de divorcio, sino que este mismo es sin ningún tipo de causal. Ahora, o el divorcio voluntario, cuando ambas partes están de común acuerdo. Es muy importante que dentro de esas bases de divorcio se fije la pensión alimenticia para los menores, que son pues, las personas más vulnerables en este, que el golpe sea menor. Y de todas maneras, se tiene que garantizar también el hecho de que el artículo 41 prevé que hay que garantizar estos alimentos vía hipoteca, efectivo o en especie. La ley establece claramente los mecanismos adecuados para que los menores tengan esa protección que el Código de Familia les ofrece. Y es muy importante consultar a un especialista del derecho para que puedan tener una asesoría adecuada, responsable y profesional. Fíjate que hay algo que quiero comentar, porque en muchas ocasiones las mujeres se guían de lo que le dicen las amigas, de lo que le dicen pues, los familiares, de cómo les fue tal vez en una situación, pero hay que decir que cada caso es único y cada caso se maneja de manera diferente. Muy buena pregunta. Un divorcio, yo siempre he dicho, es un traje a la medida. ¿Por qué? Porque hay divorcios en donde no hay hijos, donde sí hay hijos, donde los hijos ya son mayores. Entonces, ahí tienes tres situaciones diferentes. Entonces, no todos los divorcios son iguales. Dependiendo si se pelea, por ejemplo, pensión, guarda y custodia, si la esposa va a pelear la compensación que le da la ley por haberse dedicado exclusivamente al cuidado del hogar. Porque ahora, déjame decirte, Adi, que el Código de Familia contempla dentro de esas reformas que para mí
pues somos pioneros en ese aspecto del estado de Yucatán. O sea, contempla que la mujer que se dedicó exclusivamente al hogar tiene derecho a una pensión alimenticia. ¿Sí? Le voy a brevemente poner un ejemplo. Una persona que es profesionista, por ejemplo, una que es un caso, en una ocasión de una que es médico veterinaria. Ella se dedicó exclusivamente a su hogar, no trabajó. Se dedicó al cuidado de los hijos. El atender una casa es una empresa, ¿eh? Y decían en el pasado, es un trabajo no remunerado y no reconocido. Es verdad, lavar, planchar, sacudir, atender hijos, ver que hagan sus tareas. O sea, no es algo sencillo. Entonces ya la ley contempla que la persona que se dedica al cuidado de los hijos y a la empresa que es el hogar, tiene derecho a una compensación. Y en el caso de la persona que se dedica a esto, es su aportación a la sociedad matrimonial. Si hay 10 propiedades, por ejemplo, y se va a pelear en el divorcio, el 50% le corresponde a esa persona. Porque su aportación a la sociedad matrimonial es ese trabajo en el hogar. Y mucha gente no lo sabe. En el pasado, ¿qué sucedía? Vienen separados el hombre y la mujer. ¿Sí? El hombre tiene las propiedades y a ti no te toca nada más que una pensión. Y mi trabajo, el tiempo que dediqué a mi esposo, el tiempo que le dediqué a mis hijos, a mi hogar, eso se llamaba estado de indefensión, injusticia, como le queremos, como realmente se le puede llamar. Entonces, ahora esa parte vulnerable que existe en el pasado se reformó a partir del 2012, cuando ya entra en vigor el nuevo Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares. Ahora, hay algo que esto es muy bueno porque como en muchas ocasiones cuando la mujer se queda en casa a cuidar a los hijos es por mutuo acuerdo. Sí. Alguien dice, bueno, es importante que tú veas cómo va a ir la evolución de nuestro hijo, educarlo, los valores, ese amor sí. que no se lo pueden dar en otro sí. lado. Pero también es importante saber que cuando lamentablemente ocurre una separación, que ojalá, ¿verdad?, no fuera, pero, sí. pero se da, ¿cuánto tiempo es el que se llevan para poder solucionar este tema de pensión alimenticia? Porque hay personas que conozco que se la pasan años por estar yendo, que me perdonen, por estar yendo a la Casa de Justicia de la Mujer, por estar yendo a otras instancias en donde se les da vueltas y vueltas y vueltas. Y quiero aclarar sí. que no estoy hablando de algo ficticio, estoy hablando de algo que ocurre, que me han dicho, que he visto. Y no solamente ocurre ahí, ocurre en otras dependencias, en otras instancias, en donde están para apoyar también a la mujer, a la familia, pero se llevan mucho tiempo. Esto podría ser, no hay personal, pero ¿cuánto tiempo se puede o es válido que se lleve una mujer esperando que le den una pensión alimenticia? Definitivamente las instituciones públicas en cuanto a atención a la ciudadanía están rebasadas. O sea, usted puede ir, por ejemplo, a la Defensoría Legal y hay colas, hay gente esperando, gente muy humilde. Cuando cae en un juzgado una demanda de pensión alimenticia, el juez debe tener siempre el debido entendimiento, ¿no?, de aplicar el derecho con prontitud, inmediatez, de una forma responsable y de una forma seria, porque los alimentos son de urgente necesidad. Muchas veces cuando es una institución pública, la burocracia es el enemigo número uno de este tipo de procesos. Tiene que haber alguien, un abogado que esté constantemente, ¿sí?, viendo que se realice la diligencia, si es diligencia de jurisdicción voluntaria, si es una demanda contenciosa de alimentos. Lamentablemente, pues a veces los problemas son enormes. Pero yo siempre le recomiendo a las damas, a las señoras, amas de casa, ¿no?, que consulten a un profesional del derecho. O sea, que le pregunten a alguien que sepa de una pensión alimenticia. Muchas veces he escuchado, voy al Centro de Justicia de la Mujer, voy a la Fiscalía y no me hacen caso. El primer punto que hay que hacer es buscar una pensión mediante una sentencia de un juez de oralidad familiar. Con esa sentencia tú ya puedes denunciarlos, porque hay un incumplimiento a una sentencia. Hay una falta de cumplimiento a un mandato judicial. Es importante que promuevan con esto. Lamentablemente,
ustedes van a encontrar una burocracia. Los funcionarios públicos están para servir, están para realizar los trámites con toda diligencia. Lamentablemente, si vamos de la práctica, no es así. Muchas veces el abogado se tiene que enfrentar incluso a ciertas trabas que le ponen en las instituciones. Y no estamos, digo, no se está hablando mal acerca de estas instituciones, se está hablando, como bien dijo José, se rebasan los casos, sí, porque el personal no es suficiente para poder atender a tantas personas que acuden, sí, que no tienen los recursos para poder salir adelante. Por eso me llama mucho la atención que se pasan hasta más de un año para poder obtener una pensión alimenticia. Y digo, ¿qué pasa durante todo este año, no? Sí, de hecho, cuando vamos a hablar de la oficina, en la oficina, en la casa de ustedes, ¿no?, llega un caso de pensión alimenticia, el honorario de un caso de pensión alimenticia se tiene que ir al piso. ¿Por qué? Porque estás hablando de un sector muy vulnerable, que son los niños. Los niños, esos son alimentos, o sea, si va a fijar una pensión de 2.000, 2.500 el juez, y tú estás peleando una pensión, ¿cuánto de honorario le quieres cobrar? Honestamente, son servicios sociales que incluso se prestan. ¿Yo qué hago en este caso, en el despacho? Yo me nombro los expedientes y el pasante, los practicantes en ejercicio, van haciendo este trabajo bajo mi supervisión, porque no puede haber un honorario sobre este tipo de juicios, porque son sectores vulnerables, son señoras que no tienen para llevar un juicio completo. Entonces se les da ese apoyo en cuanto a lo que es la asesoría y la asistencia y las diligencias para que puedan llegar a una medida provisional que les dicte el juez para que tengan una pensión alimenticia para sus hijos. Tenemos varios casos así en la oficina. Bueno, pues hay mucho de qué hablar. Bueno, antes que nada, pues yo quiero decirle que al momento de ponerle el micro aquí a nuestro buen amigo, no logramos cerrarle su camisa, así que vamos a pedirle. Muchas gracias. Sí, porque ya estoy, bueno, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención con respecto a esto de pensión alimenticia. Cuando un hombre dice que no tiene ninguna propiedad, no tiene trabajo y dice que se las está pasando negras, dice, si yo no tengo para comer, mucho menos tengo para poder darle a mis hijos. Esa es una excelente pregunta. ¿Sí? Ese es uno de los mitos. Hay dos mitos que a mí siempre me molestan, hasta cierto punto me enfurecen. No tengo dinero, tú ve cómo le haces, yo no tengo trabajo. Al juez eso no le interesa, él se va a fijar una medida provisional. Tú tienes una obligación con esos menores. Tengas o no tengas trabajo, te van a fijar una pensión alimenticia. ¿Qué sucede? Cuando le fijen una pensión alimenticia, ¿qué va a suceder? Una vez que exista ya la sentencia, la orden de un juez, ¿sí?, y él no cumple, dice, pues, va a llegar un momento que se va a requerir el pago primero, se va a solicitar que se le al juez habilite los medios de apremio que son necesarios para hacer efectiva la sentencia y después le va a dar vista a la fiscalía. En la fiscalía, ¿qué va a suceder? Pues va a llegar un momento que lo van a vincular al proceso, puede ir a la cárcel. ¿Sí? Ahora, ¿sí? hay algo que me llama la atención. Dices, pues sí, o sea, definitivamente muchas mujeres dicen, es que si después lo mando a la cárcel, menos me va a dar pensión. Yo te puedo asegurar que nadie quiere ir a la cárcel, ¿eh? Eso es otro mito. Me voy a la cárcel, total, ¿qué? No quieren ir, nada más las asustan. Pero como tú dices, si lo meto a la cárcel, volviendo a la pregunta, pero es que de todas maneras no te está dando un peso. Hay que obligarlo para que cumpla con la sentencia del juez familiar y denunciarlo por la vía penal. Sobre todo que la mujer no está pidiendo algo que no sea justo, que no sea correcto, y no está pidiendo tanto para ella, sino como para los hijos. Cuando ocurre esta separación y pasa que la mujer no estuvo trabajando porque se dedicó a cuidarlos, pues viene un doble problema porque no trabaja, no tiene ingresos y aparte tampoco tiene el apoyo de su pareja, ¿no? Sí, normalmente cuando la mujer no trabaja, pues está dedicada al hogar.
al no tener el apoyo. Porque trabaja mucho en el hogar, sí. Pero está delegando un sueldo. Yo repito y preciso, el trabajo del hogar es un trabajo que no se acaba. Es de 3 turnos de 24 horas, 8x3, 24 horas. Es trabajo, los hijos, las comidas, llevarlos a la escuela. Es un trabajo que ya contempla el código, ¿sí? Hace justicia en cuanto a las mujeres que se dedican a esto. No puede ser que una mujer trabaje y no tenga derecho a una compensación por el tiempo que ha trabajado, que no tenga derecho a una pensión alimenticia y que se le deje fuera de la división de bienes cuando hay una ruptura. Eso no es posible, ya no puede ser, y ya el código contempla que tienen ese derecho. Ahora, todas las mujeres que estén atravesando por esta difícil situación, porque sí es difícil, triste, sobre todo porque completamente les cambia la vida a ella y a los hijos, pues tienen que estar convencidas que no están solas, que las leyes amparan a los niños más que nada. Sí. Porque se dejan llevar y a veces tienen el temor de que no hay nadie que las pueda apoyar. Cuando yo era pasante de derecho, recuerdo en una ocasión que las asesorías, yo dije, deben ser gratuitas. Cuando menos una mujer debe tener el derecho a una asesoría gratuita, que sepa cuál es la acción correcta a seguir. ¿Sí? Entonces, sí es verdad, hay muchas damas que nadie las apoya. Y los abogados a veces, pues los honorarios son altos, ¿no? Pero la asesoría debe ser gratuita. Yo les digo a través de este medio, muy importante, que la pensión alimenticia es irrenunciable. Los menores tienen derecho, ¿sí?, a esa pensión. La concubina, la esposa, ¿sí?, algún niño discapacitado o con capacidades especiales, tienen derecho a una pensión. Y otra cosa muy importante, eso de que les dicen, por ejemplo, a las damas, de que el varón no tiene trabajo y no te voy a dar nada, eso no es cierto, totalmente falso. Ustedes promuevan ante un juzgado familiar las diligencias de pensión alimenticia y él tiene la obligación de pagar pensión. Se le va a notificar y se le va a fijar una cantidad. Aunque no tenga trabajo, tiene que ver cómo mantiene a esos niños, porque es un derecho. Y ahora, incluso la Suprema Corte privilegia el interés superior de los menores. Ahora, hay algo que llama mucho la atención con respecto a la pensión alimenticia, porque en ocasiones, y eso lo sabemos, sí, dicen que ganan una cantidad cuando están ganando más y de qué manera se puede ver que se les dé lo justo. No sé si en este caso se embarga el sueldo o se habla, ¿cómo se hace para que una mujer pueda saber, bueno, cuánto realmente está ganando y que sea el juzgado el que efectivamente dicte o el juez dicte cuál es la sentencia de pensión que se le debe de otorgar? No sé si el 20%, 25% de su sueldo, o sea, no sé. Depende de los menores. Normalmente cuando hay 2, 3 menores les piden el 40% o el 50% del sueldo, de todas las percepciones, emolumentos y demás prestaciones que tenga, en este caso, el deudor alimentario, que viene siendo el que provee, ¿sí? Entonces, el juez, cuando entra la demanda, gira oficio a su centro de trabajo, cuando tiene trabajo, para que en la empresa le informen cuánto es lo que la persona está devengando como salario, como sueldo, todas sus prestaciones. Esa es una forma, y le embarga precautoriamente, ¿sí?, o le embarga por una medida provisional, mientras durante el juicio se define ya la pensión en forma definitiva. Esa es una forma, ¿sí? Otra forma, el juez, cuando no tiene nómina, ¿qué pasa? Ahí viene cuando viene la duda a veces de las damas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Igual se promueve la demanda de pensión alimenticia y se va a basar el juez en los 2 últimos años cuál ha sido el nivel de vida que han tenido. Se va a hacer un estudio socioeconómico ordenado por el juez para que determine si tiene vehículos, si tiene propiedades, en dónde vive, cuál es su nivel de vida. Porque tristemente los varones se insolventan, empiezan a ponerle el vehículo a nombre de otra persona, la casa la ponen a nombre de la mamá y siguen sosteniendo el nivel de vida. No tengo nada, pero vivo en el country club. No tengo nada.
Pero tiene, pero vergüenza. Exactamente. Definitivamente. Eso es lo que no tiene, vergüenza. O sea, ¿cómo es posible? Realmente, por ejemplo, hay casos, no puedo mencionar los nombres por la ética del abogado, pero se dan casos. Pero yo sí. Se dan casos que la persona vive en una casa de un palacio y entonces el juez tiene la facultad que le... No recuerdo ahora el artículo. No sé si es el 298, no recuerdo. Pero el juez puede allegarse de todos los medios que le da cualquier actuación legal, cualquier documento para llegar a la verdad. O sea, por eso él puede realizar cualquier estudio socioeconómico, investigación, porque está en el entendido de que una persona que vive, por ejemplo, en el country club no tiene un nivel bajo, aunque no tenga nada a su nombre. Y con todo respeto, los jueces no son tontos, se dan cuenta de la situación. ¿Sí? Está en el abogado en plantear esa situación. Por eso, cuando no hay sueldo, repito, cuando no hay algo que se pueda trabar en embargo, ¿sí?, se va a investigar los últimos 2 años del estado económico de la persona, de su nivel socioeconómico en 2 años, el actual, y ver si se ha estado insolventando y presentárselo al juez para que de una u otra forma él que se allegue de todos los medios para fijar una pensión justa. Porque no, como dice Adi, o sea, no tienen vergüenza. Así es, no tienen vergüenza. Esa es la verdad. Y lo peor, no tienen ese amor hacia sus hijos. O sea, ¿qué pasó? Cuando el niño estaba por llegar, estaban muy ilusionados, todo era amor, todo era felicidad, pero el que se divorcien o el que se separen de su pareja no significa que tiene que haber una separación de los hijos. Es importante. A ustedes, varones, de veras les pido que reflexionen cuánto aman a sus hijos y ni siquiera se les debería de pedir pensión. Ni siquiera. Ellos deberían de decir, bueno, ya no funcionó, vamos de una vez a acordar, pero yo tengo que ver que mis hijos sigan llevando la misma vida que llevaban en que yo estaba con ellos. Porque sí, no se trata de la pareja, se trata de los hijos. Yo siempre les he dicho, incluso en un alegato, en un tribunal, yo puedo obligar a un hombre, como dice Adi, se le puede llamar hombre, ¿no? Puedo obligar a un hombre a dar una pensión justa. No lo puedo obligar a ser un buen padre. Definitivo. Porque el ser un buen padre va más allá de un dinero. Es preocupación y ocupación. El que se preocupa, se ocupa de ti. Así ¿sí? es. Entonces, un hijo es lo más sagrado que puede tener un hombre o una mujer. Pues, y si tú estás escondiendo tus bienes para... ¿Qué clase de varón eres? Así es, o sea, como decía, no voy a dejar de decir, no tienen vergüenza. Ya lamentablemente el tiempo se ha terminado. Gracias por sus comentarios a través de inbox. Recuerden que también si hay algún tema en especial que quieren que abordemos aquí en el programa para servirle, pues estamos para eso. Primero es usted, así que mándenos todos sus reportes, mándenos también estos temas, porque en base a todo lo que nos llega, vamos a elegir qué temas vamos a abordar aquí en este programa para servirle. Yo quiero agradecerle muchísimo al licenciado José Jesús León Solís, que haya estado con nosotros, porque se la sabe de todas en este tema de pensión alimenticia, pero hay muchas cosas que hablar todavía, siempre sobre pensión alimenticia, pero ¿a qué tienen derecho los varones? Porque aquí no se trata, o sea, no es feminismo, sino simplemente hablar de justicia. Y la mujer, bueno, estamos hablando de los derechos de la mujer, de los hijos con respecto a pensión alimenticia, claro, pero también hay otros temas que abordar que ya tendremos oportunidad de tener al licenciado, como es el que la mujer... empieza a manejar la situación negándole la visita y el que vea a sus hijos. Ese es un tema también muy importante que ya trataremos en otra ocasión. Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias. Espero haberles ayudado, orientado, y agradezco mucho a Adi por haberme invitado. De verdad. Bueno, pues por último, la dirección donde se te puede encontrar, tu número telefónico, sí, si alguien quiere asesoría o alguna contratación. Yo quiero decirle, la asesoría en las oficinas son gratuitas para todos, absolutamente. Esa fue una inquietud que yo tuve desde joven, proporcionar asesoría, cuando menos tener algo con... ¿Por qué acción me voy a ir, la correcta?
Este es el medio a través del cual te vas a ir. Las oficinas están en calle 6, número 385, entre 17 y 19, fraccionamiento José María Iturralde de Las Águilas. El celular, que está prendido 24 horas, 9991-181501. Pues muchísimas gracias por haber estado orientado a estas mujeres sobre este importante tema y ya pues estaremos pendiente para otra visita a este programa para servirle. Gracias, Adi, muy amable. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio del Centro de Estudios Superiores CTM. Muy buenas noches. Para servirle, el espacio donde orientación y ayuda son cotidianas. La dama de la radio y la televisión, Adi Pérez, les espera en la próxima emisión de Para servirle. Primero es usted. Gracias por su atención. Buenas noches.